Es la ronda informativa que a esta hora iniciamos. Gracias a ustedes por estar muy atentos a la pantalla de Venezolana de Televisión. Y es que cientos de personas, bueno, han asistido sin duda a las diversas actividades que se realizan en Caracas. Una de ellas se realiza desde el Paseo de los Próceres, acá en Caracas, precisamente. Y allí se está desarrollando ese gran desfile de carrozas y conciertos. Javier Michelino está en el lugar. Ya ustedes pueden ver lo colorido de estas carrozas. Javier, y te escuchamos. ¿Cómo está el ambiente? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Anabel. Así como tú lo mencionabas, los caraqueños continúan disfrutando de esta fiesta de Carnavales Caribe 2018. A través de las imágenes podemos apreciar parte de lo que ha sido este gran desfile de carrozas comparsas que se ha realizado el día de hoy acá en el Paseo Los Próceres en Fuerte Tiuna, Caracas. A través de las imágenes pueden precisamente apreciar este desfile de madamas en representación de los carnavales del Callao, y que ha sido impresionante el colorido, la representación sobre todo de nuestra historia, de nuestras tradiciones venezolanas, representado a través de esta gran presentación que se está realizando en el Paseo Los Próceres. El desfile inició hace aproximadamente unos 20 minutos, Anabel, y lo comenzó nada menos y nada más que la banda Show Francisco de Miranda, con una presentación impecable con más de 90 músicos en escena, y por supuesto también las representaciones de cada uno de nuestros héroes e heroínas de la patria. Veíamos también una carroza que realizaba la representación de la octava bandera, de la octava estrella de nuestro tricolor nacional. Igualmente pudimos apreciar el desfile de tradiciones nuestras, como por ejemplo los Diablos Danzantes, también las madamas, típicos de los carnavales del Callao. Igualmente lo que fue la carroza de la representación de Cultura Corazón Adentro, los niños y niñas de la patria en escena, mostrando cada una de las cosas que nos caracteriza como venezolanos. Continúa el desfile en este momento, podemos apreciar a través de las imágenes, igual parte de lo que es el movimiento de teatro César Rengifo también participando acá en este gran desfile, y también los integrantes del Teatro Móvil realizando la escenificación de lo que fueron momentos importantes de nuestras batallas emprendidas por nuestros héroes e heroínas. A través de las imágenes pueden apreciar ya el desfile de los niños, jóvenes y niñas de este gran movimiento nacional de teatro César Rengifo, que se ha sumado de manera participativa en estos Carnavales Caribe 2018. Ayer los veíamos precisamente en una presentación de la obra Una Intrépida Niña, y el día de hoy han decidido acompañar al pueblo caraqueño en este gran desfile y en estas actividades que se están realizando acá en el Paseo Los Próceres. Posteriormente a este desfile de carrozas, comparsas, bandas musicales, se tiene previsto un gran concierto, Anabel, que estaría comenzando dentro ya de pocos minutos y que estará contando con la presentación de muchas agrupaciones musicales como Francisco Pacheco. También vamos a tener el Porfi Jiménez acá compartiendo con los caraqueños en el Paseo Los Próceres, y muchos colores podemos destacar, colores y por supuesto lo que nos caracteriza como venezolanos, la alegría, la emoción, los niños mostrando cada uno de sus personificaciones el día de hoy, acompañado con sus padres y madres acá en este Paseo Los Próceres, y que además da muestra de lo que se ha venido realizando en diferentes partes del territorio nacional. El pueblo se ha sumado con una emoción a disfrutar de estos carnavales 2018. La juventud también presente en cada uno de estos espacios, compartiendo, disfrutando, disfrutando en paz, disfrutando en tranquilidad en estos espacios que sin duda alguna han sido propicios para el compartir y la unión de las familias, el refuerzo de valores tan importantes como la amistad. A través de las imágenes pueden apreciar lo que es el movimiento de circo presente también acá en este gran desfile. Vimos también, Anabel,
desfilar por este paseo Los Próceres a los integrantes de la misión Nevado con cada una de las mascotas disfrutando acá en estos espacios. También podemos destacar lo que ha sido la presencia de los diferentes cuerpos de seguridad del Distrito Capital presentes acá para brindarles ese resguardo a los caraqueños que han decidido quedarse en la ciudad de Caracas para disfrutar de estos espacios. Recordemos, más de 450 actividades se han venido realizando desde el 9 de febrero y que se extenderán hasta este martes 13 de febrero. Nosotros vamos a devolver este pase contigo a los estudios, vamos a mantenernos aquí atentos, compartiendo con toda esta juventud que ha dicho presente en el Paseo de los Próceres, pero más adelante volveremos a realizar otro contacto informativo. Por los momentos, regresamos contigo, Anabel, adelante. Así es, Javier, y nosotros desde acá, bueno, disfrutando también desde el estudio, ¿no? Todo el equipo acá, de verdad, deleitándonos con cada una de esas imágenes que tú, bueno, nos puedes allí ofrecer con todo el equipo técnico, el despliegue de Venezolana de Televisión, llevándoles a cada uno de los venezolanos estos más de 300 puntos que se han dispuesto para el disfrute, para el rescate también de la tradición y sobre todo para mantener viva la alegría de los más pequeños de la casa. Vamos a